había anunciado y leído recién esta corporación Kimun, 1.200 millones para regularizar los terrenos de algunos agricultores, ¿cierto?, en los lagos. Joaquín, ¿qué le parece todo esto de las fundaciones, las corporaciones, estos tratos directos, estas platas rápidas? Bueno, antes de hablar de esto, quería decir una cosa con respecto a que anteriormente me mandé un comentario fuera de contexto, ¿ok? Por el cual me arrepiento, ¿ok? Aparte estoy un poco nervioso porque es la primera vez que vengo y te pido perdón. No se preocupe, ¿okay? No se preocupe, Joaquín. Hemos hecho cosas peores nosotros. Sí, y no te lo siento. Dicho lo cual, también decir que yo veo un problema aquí. Y es que usted, el problema que para mí tiene la izquierda es que utiliza los derechos humanos como un concepto que intenta imponer al bando contrario, que en este caso es la derecha, a la oposición, ¿ok? Y no lo utiliza como un estándar por el cual ellos mismos se rijan. Quizás sería muy, muy interesante que ellos también reconocieran que la historia no partió en el 73, que la historia partió antes, ¿ok? Yo traje una foto, no sé si se puede utilizar este material audiovisual. Sí, yo creo que sí, a ver dónde tiene. A ver. Yo sé que esta foto muchas personas la han visto, ¿okay? Ahí. Pero esta es una foto del presidente. Bastián. Del presidente. Déjela quieta. Del presidente democráticamente electo, Allende, ¿ok? Utilizando, en este momento, una metralleta, ¿ok? Ah, perdón. ¿Cómo estás? Sí, se ve, está. Estamos. Se ve perfecto. Sí. Entonces, Es una AK-47, correcto. Entonces, a mí la verdad, en este momento, a mí me tiene chato el tema de la izquierda y la derecha peleando por el tema de los derechos humanos en el 73, sobre el golpe militar, sobre el 11 de septiembre. A nosotros, a los jóvenes, lo que nos interesa es mirar para adelante. Te lo digo sinceramente. Yo tengo muchos amigos que tienen familiares que son familiares de detenidos desaparecidos. Tengo familia también, mi mejor amiga también. Su papá tuvo problemas porque tenían una carnicería durante el gobierno de la UP y resulta que había gente que le iba a amedrentar, que le iba a tirar las rejas, ¿ok? Para sacar sus productos, digamos. Y nosotros somos amigos, nos queremos. Y yo creo que eso es lo que hay que mirar para adelante. Pero, de todas formas, sería importante que ustedes reconocieran también los derechos humanos que se pasaron a llevar durante el gobierno de la UP con este presidente, como mostré esta foto. Esto es muy importante porque esto es el símbolo de lo que era la UP. Un gobierno totalmente alineado con grupos paramilitares y con grupos terroristas. Esa es la realidad. ¿Quiere decirle algo? Ignacio, Paz. Sí, claro. Decir algo. Mira, yo entiendo desde la juventud hoy día, yo tengo hijos jóvenes, los jóvenes están en una parada ya de olvidar un poco el pasado, empecemos a avanzar. Pero yo te voy a decir que un dicho que recibí en el último Consejo Nacional, producto de lo que yo dije con Tema Soquimich y Carolina Toá, lo que se hace, se olvida, y lo que se olvida, vuelve a pasar. Por lo tanto, en todas las áreas, no es victimización, en todas las áreas, además de ser respetuoso con la vivencia de todos... Sí, que no era victimización, le pedí perdón. Pero lo que se hace... se olvida, y lo que se olvida vuelve a pasar, y eso en la línea transversal. Y por eso mismo nos tenemos que acordar de toda la historia completa, que la historia no comenzó en el 73 como lo quiere imponer este gobierno. Yo sé que este gobierno lo que quiere hacer es imponer. Eugenio, salimos un poquito del tema, pero cerrémoslo para después retomar. Es que está faltando la verdad, y yo quiero clarificarte por qué está faltando la verdad. El presidente Boric ha sido categórico en hacer un llamado a que esto sea mucho más amplio. No fue así. Perdóname. El presidente Boric dijo una cosa, que era una crisis lo que pasaba en Venezuela. Una crisis, no una dictadura. Eso es una dictadura. Joaquín. Su nombre, sí, dijo Joaquín. Hoy. El presidente ha hecho llamados a que no nos encerremos y que el arco iris de la conmemoración sea mucho más amplio. Eso significa que en tu sector, que tú tienes 21 años, en tu sector político hubo gente por largas décadas. Decía que en Chile no se violaron los derechos humanos. Se violaron y hubo crímenes. Degollaron personas, quemaron a personas vivas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? 121 antes años? Del 11 de septiembre, pues, y después del 11 de septiembre. Nunca hubo crímenes de la brutalidad de las que hubo entre el 73 en adelante como los que tú estás pretendiendo endosar en gobierno. Esa foto a lo mejor es mala. Es mala una foto de un presidente con un arma. Pero simboliza muy bien cómo actúa ese gobierno. No, es una foto mala. Pero el presidente Allende no mandó a matar a nadie. Eso tenlo claro. Yo en eso quiero ser categórico, porque la historia no la podemos... yo soy convencido que la historia no la escribe uno solo, que la historia puede tener dos versiones. Pero respaldaba a todos los grupos terroristas. Yo también condeno el terrorismo, condeno las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Yo no tengo doble lectura en los temas de los derechos humanos. ¿Venezuela es una dictadura?
Para mí, pues, para mí Venezuela no es una democracia porque... ¿Venezuela porque si es una dictadura? Para mí es una dictadura lo que ocurre allí. Muy bien. Claramente. Bueno, Nicaragua. Nicaragua y muchas más. Sí. Yo entonces, las condeno. ¿Por qué el presidente no lo dijo? Porque ustedes son el oficialismo. Pero discúlpeme, el presidente habla por él. Yo hablo por, pero tú perteneces, no, pero tú eres del oficialismo, no. Tú mismo lo dijiste. O sea, porque yo sea del oficialismo, tengo que pensar igual en los temas, no. Hay sectores dentro del oficialismo. Mandar una señal. La izquierda tiene matices. Entonces le podrían mandar una señal. Nosotros somos parte Joaquín, de esos matices. Aprende a escuchar. La izquierda no es un regimiento, tiene matices. Yo discrepo la posición del Partido Comunista, fíjate, en este tema de los 50 años, porque ellos quieren clausurar el debate. Y el debate debe ser mucho más amplio, como tú lo has dicho aquí, que a circunscribirse a esos hechos. Ignacio. Pero hay algo muy rescatable de lo que dice Ignacio, que vale la pena. La futura generación, por favor. Ignacio, yo lo rescato. Mira, y respecto de algo que tú dijiste, perdón, muy rápido. Es muy importante cuando tú empiezas a venir a este panel, escuchar. Porque lo que tú estás haciendo ahora es una mala señal para la gente que te está mirando en la cara, en la casa, perdón. Así que te pido un poco de respeto, no por las canas, sino por las personas. En primer lugar, creo que tenemos que poner atención cuando hay un momento histórico en el que se retrocede rápidamente respecto a algunos parámetros sobre los cuales... Bueno, no vas a aprender, no quieres aprender. Está bien, pero... Porque hemos sido... cariñoso, simpático contigo, pero hay un momento en el que tienes que aprender. Estoy estudiando para eso. No, este tipo de cosas no se estudian en el colegio, Joaquín. Se aprenden en la casa por lo general. Y si no, se aprenden también en este tipo de situaciones. Ya, así que te recomiendo que... Dale, momento, ok, está bien. Puedes continuar. A ver, continúa. Te sulfuras rápidamente. Continúa. No te va a ir bien, no te va a ir bien si te sulfuras tan rápido. No te va a ir bien si te sulfuras tan rápido. Ya lo entendí el punto, muchas gracias. Si queremos ir a sacerdote, vamos a... En todo caso, yo no necesito que tú me des lecciones a mí. Seguimos. Seguimos, por favor, Ignacio. Bueno, entonces cuando rápidamente se empiezan a establecer otros parámetros para analizar... cuestiones tan sensibles como una dictadura militar. Cuando empezamos a equiparar, porque así como el gobierno tiene a alguien que redacta minutas en el segundo piso, la derecha también tiene personas que redactan minutas, consejeros, asesores, empresas privadas que redactan minutas. Y se ha establecido esta suerte de empate respecto a que antes del 73, particularmente en el gobierno de Salvador Allende, hubo violaciones a los derechos humanos que justificaron una dictadura militar que se extendió por más de 17 años y que generó crímenes terribles, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que dejan una huella en la sociedad hasta el día de hoy. Y que al parecer se genera un retroceso en términos sociales y que las nuevas generaciones, que es lo que creo nos expone hoy día el invitado, ¿no es cierto?, youtuber, tiktoker, no atienden a la gravedad, a la profundidad de nuestra historia y tratan de hacer borrón y cuenta nueva en términos históricos de lo que ocurre. No estoy haciendo eso. Instalando relatos que generan un retroceso respecto a acuerdos que se han tomado en nuestra sociedad. Fíjense que uno de ustedes, un presidente de ustedes, con el que también nosotros fuimos súper duros, como Sebastián Piñera, habló de los cómplices pasivos, que significó grandes cuestionamientos de los sectores más radicalizados de la derecha. Pero él asumió, por primera vez en la historia, que efectivamente había personas de derecha que colaboraron con la dictadura militar, que se enriquecieron con la dictadura militar, que fueron cómplices de la sistemática violación a los derechos humanos. Entonces, que hoy día haya un grupo de personas, desde activistas sociales hasta diputados de la República, que justifiquen una dictadura militar en Chile. A mí me puede importar someramente lo que ocurre en Venezuela, en Nicaragua, en Corea del Norte, por supuesto que lo condeno, pero me importa Chile, porque acá tenemos personas que han sido víctimas de la dictadura, personas que han sufrido las consecuencias en términos familiares, tenemos una forma de vivir en términos societales, tenemos un sistema de pensiones, tenemos un sistema, ¿no es cierto?, social, cultural, en materia de educación, que se ha heredado de la dictadura militar. Y por supuesto que han habido avances. ¿Y por qué recibieron plata de gobierno Pinochet? Pero no podemos generar los retrocesos en términos de discurso que personas como el invitado acá al frente y como el diputado Alessandri han querido instalar en la agenda de la opinión pública. Ignacio, déjame hacer una pregunta. Porque es muy emocionante tu discurso, ¿cierto? Sé que no te emociona, así que no lo digas. No, es muy emocionante. Sé que no te emociona, Iván. No mientas. No uses a las familias. No mientas. Víctimas para lavar. No lo uso. De la plata que recibieron del gobierno Pinochet. Tu partido progresista. ¿Cuál partido? Y tu líder espiritual. ¿Cómo se llama mi partido? El ex partido progresista. ¿Cómo se llama mi partido? Perfecto. Que no existe. Ya. Que no existe. Yo respondo con el partido. Tú no trabajas con Marco Enrique Minami. Escúchame.
Escúchame, yo respondo por el partido Patria Progresista. Ese es el partido que yo presido. ¿Trabajas con MEO? No, respondo por el partido Progresista. ¿Trabajas con MEO, sí o no? No, ¿cómo que trabajo con MEO? ¿Trabajas con Marco Enrique Minami? No, él es una persona con la que hago política, pero ya, trabajo okay. con MEO. ¿Tú sabes que él recibió plata del Yerno Pinochet? No me consta. ¿A ti te consta? Ah, ¿no te consta? ¿A ti te consta? ¿Está formalizado por eso? Formalizado, y significa... Tú entiendes un poquito, la formalización, la condena, son dos cosas distintas. Tiene tres casos condenado? De corrupción. Ah, perdón, ¿cuánto? Tiene declaraciones. ¿Cuánta? Repítelo. Tres casos de corrupción. Porque te está está perdiendo tu argumento. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Tres casos. Uno dime de ellos. Uno. Dime uno. ¿Cuál? Uno de ellos. ¿El de Adrián? Absuelto. 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 En el caso absuelto, Sokimich. Iván. Absuelto. Bueno, mira. Iván. Si ustedes no quieren reconocer que, absuelto, Iván. Que pusieron la manito, absuelto, Iván. Es muy fácil. La secretaria, de Contese decía, Iván, la plata está lista para Don Marco. Es muy fácil, Iván. La plata está lista para Don Marco. Generar imputaciones al voleo. Está condenado. Está formalizado. Muchachos. A ver, no se está entendiendo. A ver, bajemos un poquito, Frenemos un poquito, a ver, espérate. Usar a las víctimas de la violación de los derechos humanos para lavarse el cuerpo de todas las coimas que han recibido. Y para dar la corrupción. Eso lo hacen ustedes. Escúchame, Ordenemos, Euge, ayúdame, 12 días callado. Ayúdame a bajar un poquito la temperatura. Ayúdame. A ver. Muchachos. A ver, muchachos, muteámelo a todos, porque la verdad, no quiero que la gente escuche lo que se están diciendo en estos momentos. Muchachos, por favor, Ignacio, Iván, por favor, les quiero pedir respeto por nuestros televidentes, les quiero pedir respeto por nuestra audiencia, por nuestros invitados. Esto está muy tenso, así que necesito que me ayude. Osvaldo, le voy a dar la palabra, pero por favor, bájeme la temperatura, no le tire bencina, por favor. Con el no acostumbro. Ya. Yo quiero hablarle a Joaquín. Primero... No le hagáis mucho caso a todos estos llamados al orden. Sigue siendo una persona irreverente. Porque créeme que así se logra cosas. Irreverente. Aunque te suspenda, ¿verdad? Esto que... No. Sí. Además, todos tuvimos 21 años y todos probablemente recibimos el mismo tipo de sermones. Pero me quiero hacer cargo de algo que dijiste. Con el cariño que te planteo estas cosas. Tú dijiste algo que a mí me parece que es lo central a propósito de la conversación que teníamos, y es el futuro. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estas cosas, el tema de derechos humanos, hay que verlo en una perspectiva de futuro. Y para eso hay cosas que hay que hacer. Aclarar lo que todavía está pendiente por aclarar. Hay gente que en Chile sabe qué pasó y dónde están los restos de los detenidos desaparecidos. Y créeme que ayudaría mucho para resolver el problema de futuro que esas cosas subieran, porque hay familias en donde todavía está la pieza esperando que llegue. ¿Ah? Y no quiero dramatizar, ¿eh? Y espero que no, cuando te refieras a ti, pues no te refieras a gente como yo, digamos, no, a propósito de lo que acabas de decir, Iván. Yo te lo digo desde el punto de vista de que esto hay que ver. Mira, en nuestro mundo no hay rencores. No hay rencores. Yo no tengo. Pero, mira, escúchame, sí. Yo me encontré en el supermercado en Puente Alto una vez con el tipo que me detuvo en Villa Grimaldi. Me encontré con él en la caja y me acerqué y le dije, yo no tengo rencores, usted hágase cargo de su responsabilidad. Y cerré el capítulo, porque así hay que... Pero hay un tema de sociedad, de democracia y de, como bien tú dices, de nuevas generaciones. Y discutamos la UP. No tengo problema. Discutamos antes de la UP. No tengo problema. Discutamos lo que tú quieras. Discutamos las causas si tú quieres. Es que pero es ojo, importante. Con esto termino. Pero los delitos, el asesinato uno puede explicar las causas, pero sigue siendo asesinato. Estamos de acuerdo. Pancho, mira, yo... Pancho, que quiero... Necesito ir a la pauta, seguir con los temas. Pancho, a ver. Necesito... Chuta, es que a mí me gusta hacer historia y no periodismo. Entonces, en esa historia yo creo que no hay nadie que te pueda explicar mejor en Chile lo que es la renovación de las falencias que ocurrieron en la Unidad Popular que el Partido Socialista. Sí, claro. Y la mejor forma es leer a Carlos Altamirano, ¿cierto? Y entender cómo Carlos Altamirano en 1980 hace todo el cambio de la renovación, Carlos, socialista, entendiendo que todo lo que hicieron la Unidad Popular... Y como te gusta la historia, ve el documento de marzo del año 74. No solo eso. De Carlos Lorca. Porque yo cuando ustedes dicen es que Allende fue un demócrata, es que yo puedo cuestionar eso desde la historia. Y tú puedes sacar tus propias conclusiones, pero yo sí, en un panel, cuando están intentando achacarle a Joaquín que él tiró un comentario histórico respecto a una valorización del gobierno de Allende, bueno, yo te coloco antecedentes sobre la mesa y tú me sacas
las conclusiones. Congreso Socialista 22 de 1967, textual: la violencia revolucionaria es inevitable, Chillán, ilegítima. Ponenme, ¿cierto? Chillán, efectivamente. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico. Ay, sí, perfecto. Pero Allende, Cuba, 1972. A la violencia revolucionaria responderemos utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Pancho. Cada cual, Fidel, de verdad, cada cual saca sus propias conclusiones. Pero no le vengan a decir a Joaquín que la historia parte en cierta fecha porque hay que hacer historia completa. ¿Puedo hacer un comentario? Joaquín, muy breve, después le vamos a tirar un bidoncito al medio. Yo todo lo que quiero decir, todo lo que yo quiero es que se cuente la historia completa para que podamos avanzar. Que haya reparación donde tenga que haber reparación, pero que se cuente la historia completa para que podamos seguir avanzando. Póngame la siguiente, incorpora las actas de la CIA. Ya que estamos en esta.